Constantino. ¿Qué vale? Pound por pound. Eddie Hearn, what'd you make of his victory over with Oscar Valdez? Eddie Reynoso. Eddie Reynoso, I can't lose. Dice que no puedes perder. He's like, yes, I agree with you, with time, no losing. He's like the golden touch, you know? Eres el toque especial, dice. Eddie, habla de tu tatuaje, ese maravilloso tatuaje que traes. Pues aquí traemos al Canelo. Ya hora de grande me dio por tatuarme, me tatué los No Life, los guantes, el nombre de mis hijas, una cruz. Me tatué a Canelo porque pues se me hizo bonita la foto esa y es algo importante para mí, el Canelo. Es mi carta de presentación, mi graduación. Dijiste algo bien bonito que me tocó el corazón. Dijiste, me preguntaron por qué me tatué. Sí, me preguntaban que por qué. Siempre creo que cuando te pones un tatuaje es algo que te identifica y te pones a la gente que tú realmente quieres, porque pues es algo para toda la vida. Yo no soy muy fanático de la gente que se tatúa y a veces se andan encimando otros porque no les quedan bien o porque ya no les gustan, o nombres que ya se los tienen que borrar, ¿no? La verdad es cuando preparas a un niño desde los 13 años y lo haces un deportista, lo haces un campeón, lo haces una estrella, creo que es algo muy, muy bonito para mí, algo muy grande. Y pues en el rollo de los tatuajes, pues te pones siempre cosas que te identifiquen, que te lleguen al corazón. Y pues mira, me puse a Canelo y ya se me está aliviando, secando. Entonces el tatuaje ya, pues ahí lo voy a traer. Por vida. Pues por vida, y ahí aquí se define todo, mira, pound por pound. Hacer un campeón mundial es muy difícil, es el sueño de todo entrenador, pero ya cuando haces un libra por libra, el mejor boxeador del mundo, pues es algo muy increíble. Ahora dijo Canelo en Twitter, eres el mejor y serás el mejor en la historia, guarden este tweet. Pues estamos trabajando, ojalá y Dios quiera que algún día llegue a estar en la gran lista de los grandes entrenadores, que llegue algún día Canastota. Creo que soy joven, me está yendo muy bien, que siga trabajando con boxeadores comprometidos como Oscar Valdés, como Ryan, como Saúl, ahora estoy con Frank Sánchez, con Andy Ruiz, con chavos que tengan sueños y que quieran crecer más que nada en el boxeo, y ojalá y me siga tocando la fortuna de trabajar con ese tipo de atletas para pues seguir creciendo en mi carrera. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media @ Constantino Garcia.